al proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano. El legislador orense Franco Romero Loaiza le hizo varias precisiones para que la comisión y la asamblea las tengan presentes. Una de ellas fue a las sanciones por la siembra ilegal y la otra a que se siga apoyando a los productores pequeños, a quienes regularmente no se les paga el precio oficial de la caja. La actividad bananera genera más de 200.000 puestos de trabajo directos e influye a más de 2 millones de personas. Con esa premisa, el asambleísta orense Franco Romero Loaiza fue parte del primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano y otras musáceas afines, que se tramita en la Asamblea Nacional. Si bajamos las sanciones, pues va a haber mayor incumplimiento de parte de los señores exportadores. Otro tema que no me convence todavía es en cuanto a la definición de los actores en cuanto a la actividad. Se habla de productores, comercializadores y exportadores. Yo considero, señores asambleístas, señor presidente, y señor presidente de la comisión, que deberíamos quedarnos solamente con dos actores: productores y exportadores. Porque precisamente son los productores pequeños los más afectados, dice Romero Loaiza. En la temporada baja, por ejemplo, que va desde junio a diciembre, allí ellos del precio referencial solo ven $2.50, cuando el costo real supera los $6. Por esas consideraciones, el legislador hizo algunas precisiones. Los comercializadores generalmente son aquellos utilizados por algunos exportadores inescrupulosos para poder pagar el precio que le da la gana y no respetar la ley. Así que yo considero, señor presidente, con el respeto que usted se merece, señor presidente de la comisión, en que deberíamos eliminar a los señores comercializadores. Ellos son los que ponen el desorden en la actividad de la exportación del banano en el Ecuador. El proyecto de ley unificado, entre otras cosas, dice que hay que legalizar las siembras de banano que se hicieron en anteriores años a la prohibición. En cuanto a eso, esto señaló el legislador. Que se prohíba terminantemente la siembra y el cultivo de banano. No podemos tolerar más. Tenemos serias dificultades para poder colocar nuestra fruta en el mundo. Uno de los problemas por los cuales el ingreso es menor en 2018, mientras que la producción creció el 6%, es los problemas de la economía rusa. Expresó además que la sanción debería mantenerse y no permitir rebajas. No puede ser que la multa se pretenda rebajarla a $20.000 por hectárea sembrada ilegalmente, cuando la ley vigente señala $60.000. Solo así se hará respetar la norma, dijo.